De pronto, la reunión del club se ve interrumpida por el sonido de la puerta, haciendo que Mónica y Sayori giren la cabeza. La puerta se abre, pero solo hasta la mitad. Un rostro se asoma y mira hacia el interior. Un rostro que parece familiar. Sayori abre los ojos como platos al reconocer a la chica. Gesticula la boca para intentar hablar, pero sin emitir ningún sonido. ¡Es ella! ¡Es la chica! Es cierto, la chica que está de pie junto a la puerta no es otra que la chica a la que Sayori vio leer sola en un aula. Gracias a que Mónica la dejó un folleto sobre su pupitre, parece que logró encontrar el club. No estarás aquí por el club de literatura por casualidad, ¿verdad? Esto, ¿me he confundido de sitio? No, para nada. Este es el club de literatura. Adelante, por favor. La chica da un paso hasta el interior del aula, pero continúa de pie contra la pared, evitando el contacto visual. Sayori sigue sin poder contener su emoción. ¡Está pasando! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Muchas gracias por venir. Siento que esto está un poco vacío. Soy Mónica y este es Sayori. Nosotras organizamos el club de literatura, aunque por ahora solo somos nosotras dos. ¿Cómo te llamas, por cierto? ¡Quiero unirme al club! ¿Ya? Espera, ¿en serio? ¿Estás segura? Bueno, solo si soy lo bastante buena para unirme. Todo el mundo es bienvenido a unirse. No hace falta ser lo bastante bueno. ¿Quieres sentarte? Nos encantaría conocerte. La chica siente, se acerca un pupitre cercano y se sienta con delicadeza. Bueno, ¿cómo te llamas? Yuri. Yo soy Sayori y esta es Mónica. Sayori, ya nos he... Encantada de conocerlas. ¿Les gusta la fantasía? ¿Te refieres a la de los libros? Yuri, mira a Mónica. Me encanta la fantasía. Sí, ¿conocen a Annabelle Dupont? Pues, la verdad es que no. Pues es mi autora favorita. Voy ya por su quinto libro y es tan... Yuri sonríe y aprieta sus nudillos contra las mejillas de júbilo. Puedo prestarles mis libros, no estaría mal. Van a disfrutar de una experiencia increíble. Mónica tartamudea al no esperarse que Yuri se pusiera al mando de la conversación. Mira de reojo a Sayori pidiéndole ayuda en silencio. ¡Me encantaría! Se nota que te gustan mucho, así que tienen que ser geniales. ¿Cómo me alegro de haber encontrado este club? ¡Ay, qué tonta soy! Me he dejado el resto de los libros en la taquilla. Debería ir por ellos. Yuri se levanta rápidamente. Vengo enseguida. Voy a buscarlos. Seguramente será suficiente con que traigas uno. Sayori lo dice con nerviosismo, percatándose del considerable grosor del libro que Yuri ha traído. Cierto. Vale, iré por el primero entonces. ¡Ay, madres! No estaba preparada para algo así. ¿Cómo gestionas una persona tan intensa? Tengo como cero experiencia con el género fantástico. Puede que haya leído algo cuando era una niña, pero eso no será nada en comparación con lo que ella habrá leído. Seguro que todo va bien. De hecho, creo que es genial que haya gente tan diferente y a la que le encanten tipos de literatura tan distinta. Será divertido aprender unas de otras. Sí, no digo que no tengas razón, pero... ¿Y si es su único interés? ¿Y no te parecía el caso? Mónica, ¿no crees que debería ser más optimista? ¡Que se ha unido al club! Aquí no debería reinar otra cosa que la felicidad. Me muero de ganas por conocerla más. ¿Tú no? Sí, supongo que tienes razón. Siento haberme preocupado. Me he puesto muy nerviosa de repente. Eso es que tienes miedo a no ser capaz de ser una buena presidenta. ¡Qué diablos! Da algo de miedo que te des cuenta de esas cosas, Sayori. Es que me encanta aprender qué hace que la gente sea feliz o triste. Ya. Oye, ¿sabes qué? Seguro que se te daría genial ayudarle a Yuri a sentirse más cómoda aquí. Podrías tomarte un descanso en eso de ayudarme con las cosas administrativas y centrarte en pasar más tiempo con ella. ¡Yupi! Es justo lo que quiero hacer. Además, Sayori baja la voz. Seguramente necesite todo el tiempo posible. Toca con el dedo el intimidante grueso del libro que Yuri ha dejado sobre el pupitre. Justo después, la puerta se abre con el retorno de Yuri. Ya volví. Su respiración es algo pesada, algo que teniendo en cuenta el poco tiempo que ha estado fuera indica que ha ido corriendo la mayor parte del camino. Vuelve con Sayori y pone el libro sobre su pupitre. Tal y como temía Sayori, el libro que ha traído Yuri es igual de enorme que el que ya tenía sobre su pupitre.
Bueno, hay algunas cosas que deberían saber antes de empezar. Algunas cosas se explican más en detalle en otros libros que tienen lugar en el mismo universo. Así que estaría bien que les echaras un ojo para no perderse al principio. Bueno, estaba pensando en que igual era mejor que hoy nos conociéramos un poco mejor, ¿no? Ya sabes, si vamos a leer juntas, pues creo que eso estaría bien. Al otro lado del aula, Mónica sonríe, asiente mirando a Sayuri cuando Yuri no la ve. Oh. Está bien. Yuri se sienta mirando su libro y luego el resto del aula, dejando en claro que no tiene nada más que decir. Bueno, ¿por qué has decidido unirte al club? Bueno, me gusta leer, así que me llamó la atención al momento. No tenía ni idea de que alguien fuese a organizar un club de literatura, pero es mi culpa por no haber prestado atención a ninguno de los clubs que se anuncian. Solo encontré este porque ella... Yuri mira a Mónica de reojo. ¿Mónica? Porque Mónica vino a mi clase y puso el folleto sobre mi pupitre. De pronto el rostro de Yuri se ensombrece y niega con la cabeza. Qué tonta he sido, me puse tan nerviosa que no pude ni levantar la mirada, así que se fue sin más. Me ha llevado varios días venir porque tenía miedo de que Mónica le dijese a todo el mundo lo desconsiderada que fui, pero conseguí entender que eso era absurdo. Un momento. No, eso fue culpa mía y solo mía. Me sentí tan mal por interrumpirte que, bueno, me pasé de largo. Lo cierto es que me moría de ganas de que te unieras a nosotras. Yuri suspira aliviada. Parece que siempre me pongo en la peor de las situaciones. Bueno, también había otras cosas que me ponían muy nerviosa cuando pensaba en venir. Como que habría demasiada gente. No pasaría nada, pero me cuesta mucho conocer a un grupo grande de gente a la vez. Así que estoy más que encantada de que solo sean ustedes dos. Está claro que he venido en el momento adecuado. Eso me hace muy feliz. Estoy orgullosa de que hayas reunido el valor suficiente para venir. Yuri sonríe con amabilidad. Nunca he tenido el privilegio de compartir mis intereses con otras personas. Es muy difícil encontrar a gente a la que le guste lo mismo que a mí, salvo que te metas en internet. Así que pensé que el club de literatura me daría la oportunidad de encontrar personas así. ¿Qué más cosas te gustan? En plan, ¿qué otros géneros me gustan? Bueno, más bien pregunto en general. No tiene por qué ser sobre literatura. Cosas que te parecerían una tontería. Sayuri se queda en silencio con cara de preocupación. ¿Qué te parece si primero cuento yo qué me gusta y después me cuentas tú qué te gusta? Supongo que podemos hacer eso, sí. Vale. A ver, a mí me gustan mucho las manualidades. Me gusta hacer collage y decorar cosas, como cartas o joyeros. Mi cuarto siempre está hasta arriba de cosas aleatorias porque no paro de comprar materiales con los que hacerle regalos a mis amigos. Pero al final, acabo dejándolo todo para el último momento. Así que sí, eso es algo que me gusta. Y ya ves que es una tontería. Parece ser una chica muy creativa. No te creas. Te sorprendería todo lo que puedes hacer solo con unas tijeras, pegamento y cosas aleatorias. Entonces, ahora me toca a mí contar qué me gusta, ¿no? Sayuri asiente. Bueno, supongo que me gusta la naturaleza. ¡Me encanta la naturaleza! Mónica, voy a montar un club de naturaleza. ¿Tú qué vas a montar de qué? Ya no te queda otra que quedarte conmigo. ¿Pero tú qué te crees? ¿Ah, sí? Vale, por la presente te declaro vicepresidenta del Club de Literatura. Ahora sí no te queda de otra que quedarte conmigo. ¡Eh! ¡No me cargues con responsabilidades! Oh, perdona, Yuri. Te he interrumpido. Continúa. No pasa nada. Yuri se queda en silencio, sintiéndose rara tras haber sido interrumpida. Me gusta ir al bosque o al parque.
a sitios donde pueda pasear o sentarme sin que haya más gente. Me da paz. Es agradable olvidarse de todo y dejar que mi mente fluya sin distracciones durante un rato. ¿Cuándo te gusta hacer eso? Depende del humor que esté. Después de clase, los fines de semana, cuando siento que lo necesito. Vaya, creo que yo nunca tendría tiempo suficiente para hacer eso. Creo que tenemos mucho más tiempo del que pensamos, siempre que no dejemos que se nos escape de entre los dedos. Las tres continúan la conversación, encabezada sobre todo por Sayori, pero con Mónica cogiendo el relevo de vez en cuando. Mónica intentó dejar la situación en manos de Sayori para centrarse en su propio trabajo, pero le parecía difícil resistirse y no unirse. Antes de darse cuenta, el día había terminado una vez más. Vaya, parece que ya es hora de cerrar el trabajo. Díganme, ¿van a empezar a leer ese libro en la próxima reunión del club? ¡Esa es la idea! ¡Qué emoción! Sayori sonríe. Yuri recoge sus cosas. Una vez que ha terminado de recoger, Yuri se despide con la mano de Sayori y Mónica sin mediar palabra, pero con una sonrisa. ¡Chaito! Cuando Yuri se marcha, Sayori se despide de ella con entusiasmo. Una vez más, Sayori y Mónica se quedan solas en el aula. Sayori, me has salvado la vida. Pero si no he hecho nada, solo he hablado. Aún así. Además, todo esto me ha animado mucho. Es muy agradable esto de poder focalizar mi energía hacia otra persona. Parecía muy emocionada por sentirse parte del grupo, ¿verdad? Eso me ha hecho muy feliz. Bueno, está claro que se lo va a pasar genial con nosotras. Y más si tú haces que participe tanto como hoy. ¿Qué te parece lo de empezar a leer un libro con ella a la próxima reunión? Me da un poco de miedo, pero creo que esforzarme tanto como pueda la hará feliz. Seguro que lo haces muy bien. Tras la sorpresa originada con la aparición de una persona nueva para el club, parece que todas están más animadas e ilusionadas. Termina otro día de clase. Tragándose su ansiedad, Yuri entra en el aula esperando ser la última en llegar. Cuando abre la puerta, se sorprende al encontrar sola a Sayori en el aula. ¡Ya es la hora del club! Mónica se ha ido a la sala de ordenadores, así que hoy estaremos solo nosotras dos. ¿Te parece bien? Yuri asiente en silencio, incapaz de mantener contacto visual. Siento lo de ayer. Sayori inclina la cabeza al no tener claro de qué habla Yuri. Bueno, es que creo que me emocioné demasiado en lo de compartir mis libros y hasta tuviste que pararme los pies para que pudiéramos hablar antes. Fui muy desconsiderada. Me emocioné demasiado y me olvidé de pensar en el resto de miembros del club. Yuri, no has hecho nada malo. Verte tan emocionada me pareció cookie. Bueno, aún así, creo que he cambiado de opinión sobre lo de leer el libro. No tenemos por qué leerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sé que solo me estaba siguiendo la corriente. Viéndolo en retrospectiva, es bastante obvio que a nadie le interesaba de verdad. Pero si te gusta tanto, seguro que vale la pena compartirlo. Ya he decidido que me voy a unir al club. No hace falta que te esfuerces tanto en contentarme. No estaba haciendo eso. Hay un momento de silencio incómodo entre ellas. Bueno, el caso es que todavía no tenemos ninguna actividad en el club. En plan, Mónica y yo hemos estado trabajando sobre todo en atraer a gente y esas cosas. Así que parecía algo divertido que podíamos hacer juntas. Me refiero a lo de leer tus libros. Ya sabes, como una actividad del club. Eso estaría bien, ¿no? ¿Por qué demonios me estoy oponiendo tanto a esto? Es justo lo que quería cuando pensé en unirme, y encima te estás portando muy bien conmigo. De verdad que no sé qué me pasa. Siento mucho ser así. No tienes que disculparte. Tú dime si hay algo que pueda hacer para que te sientas más cómoda aquí.
Sayori acerca su pupitre al de Yuri y se sienta a su lado. El libro en cuestión ya está en el pupitre de Yuri. Sayori lee la portada del libro por el rabillo del ojo. Ocaso cruel. Primera parte de la saga interminable. Es Ocaso cruel, de Annabelle. Perdona, ya estoy lista. Ah, sí, debería coger alguna que otra hoja. Yuri coge un cuaderno de espiral y le arranca varias hojas de papel. Un momento, ¿para qué necesitas hojas? Ah, a veces es útil para dibujar cosas, como mapas, cronologías, árboles genealógicos, o solo para tomar notas, depende del caso. ¿Notas? Esto, es decir... Bueno, sí, es una estrategia eficaz. Exacto. Seguro que son especialmente útiles para alguien que se está adentrando en el género. Yuri no se ha enterado ni de lejos de la broma de Sayori. Pero pensándolo bien, decide que seguramente haya sido mejor así. La verdad es que no estoy acostumbrada a leer con compañía, pero intentaré ayudar para que te resulte lo más fácil posible. Confío en ti, eres súper lista. Vamos. Yuri trata de ignorar el cumplido, pero no puede ocultar su sonrisa y se pone colorada. No puedes generalizar la inteligencia. Solo soy lista en las cosas en las que tengo experiencia. De hecho, soy malísima en todo lo que tiene que ver con la gente del mundo real. Debería ser bastante evidente tras los 2 días que llevo aquí. Así que para mí, el resto del mundo es súper listo. No yo, sobre todo tú. ¡No! Sayori frota su hombro contra el de Yuri. Eres un verdadero encanto cuando no estás en plan toda timidita. En fin, ¿quieres que empecemos? Claro. Tras una pequeña distracción, se vuelven a poner con la actividad planificada por el club. Yuri empieza a enseñarle a Sayori los conceptos básicos del mundo de fantasía en el que tiene lugar la historia. Cuantos más detalles le da, como las razas, facciones, historia, más preguntas parece tener Sayori. Sin embargo, a pesar de las expectativas de Sayori, Yuri se lo explica todo elocuentemente de forma que resulta hasta divertido. Se vuelve evidente que el aspecto de la historia relacionado con la creación del mundo es donde más está focalizada la pasión de Yuri, y no solo en la propia historia. ¿Cómo se le ocurren estas cosas a la gente? Es justo lo contrario a la forma de escribir que tengo yo. ¿Cómo es tu forma de escribir? Pues, bueno, me gusta la poesía y ese tipo de cosas. Las cosas que escribo se parecen a lo que sería meter mis sentimientos en una hoja de papel. No sé si me explico, pero esto es como que... no sé, necesito mucha planificación y trabajo. Vaya, ¿te gusta la poesía? Creo que hay un apéndice que incluye alguna de las obras escritas del reino, con cosas como poesía y canciones populares. ¡No me digas! A Yuri se le escapa una risita, algo que llena de felicidad el corazón de Sayori al darse cuenta que es la primera vez que ríe. Eso quiere decir que Yuri se la está pasando bien. En fin, creo que ya podemos empezar a leer, si te ves preparada. Vale, pero no leo muy rápido. Ah, tranquila. Tengo mucha paciencia. Me siento muy orgullosa de lo paciente que soy. Ajá, ya veo. Creo que eso es para el libro. Estoy de broma. Pero me alegra que seas paciente. A veces necesito a alguien así a mi lado. Muchas veces. Sayori hojea las primeras páginas del libro, saltándose el índice. Bien, capítulo 1. El aula se llena de silencio cuando ambas empiezan a leer. Sin embargo, el silencio dura solo unos instantes antes de que Sayori vuelva a hablar. ¿Qué significa vindicado? Bueno, en este contexto significaría que se ha demostrado su inocencia. No pasa nada por hacer preguntas, ¿no? Por supuesto. Sayori pasa la página. ¿Esos son notas de pie de página? Ajá,
Muchos diálogos tienen referencias culturales que necesitan explicaciones para que el lector pueda entenderlas. Ambas siguen leyendo. La expresión relajada de Yuri permanece inmutable, mientras la expresión de Sayori se vuelve cada vez más tensa mientras intenta comprender el denso texto. Hasta ahora sus expresiones habían sido opuestas, con Sayori disfrutando de las situaciones sociales y Yuri sufriendo con ella. Pero ahora han cambiado las tornas. Espera, ¿ahora están hablando del pasado o del presente? ¿Dónde? Aquí. Ahí hablan del pasado. Esos párrafos describen el flashback que está teniendo Barnaz. Pero eso no lo pones en ningún sitio. Está implícito en el contexto. Sayori se masajea las sienes. Ambas continúan con una Sayori que hace cada vez menos preguntas. Empieza a comprender la utilidad de las notas, encontrándose a menudo consultándolas o incluso añadiéndoles cosas. Sin embargo, su menor número de preguntas no es consecuencia de haberse acostumbrado a leer, sino su temor a parecer estúpida. Finalmente, Sayori llega al final del capítulo. Creo que podemos parar por ahora. Vale. Sayori respira hondo y cierra la pequeña parte del libro que ha leído. Bueno, ¿qué opinas por ahora? Esto... Sayori intenta encontrar las palabras adecuadas. ¿Lo estoy haciendo bien? Creo que no te entiendo. Es que... no sé. Tardar tanto en leer y entender las cosas hace que me sienta muy tonta. Pero me gusta ver cómo te metes en el libro. Hace que quiera seguir leyendo e intentándolo todo lo que pueda para poder disfrutarlo igual que tú. La relajación de la expresión de Yuri desaparece. Entiendo. Yuri recoge sus cosas en silencio. Podemos seguir mañana, ¿no? Yuri se detiene y niega con la cabeza. Mañana podemos hacer otra cosa. Sin embargo... Lo siento. Espera, ¿qué sientes? No lo entiendo. Lo siento. No quiero volver a hacer esto. Solo es eso. Siento haberte obligado. Yuri se marcha. No me estabas obligando. Sayori se queda solas con sus palabras. ¿Qué pasó? Si nos estábamos divirtiendo hace un momento. Es culpa mía. Habré dicho alguna tontería y le habré hecho daño. Debería haber dicho que me estaba gustando y ya está. Mónica me confió esta misión. Es lo único que se me da bien y aún así lo he estropeado. ¿Y si no quiere volver? Ahogada en su propia culpabilidad, Sayori tiene la mirada perdida en su pupitre lleno de hojas con anotaciones. El libro está junto a ellas. Es verdad. Si no fuese a volver, no se habría dejado el libro aquí, ¿no? Salvo que se haya olvidado de llevárselo. ¡Qué horror! ¿Creería de verdad que no estaba disfrutando el tiempo que estábamos pasando juntas? O puede que sea ella la que no se lo estaba pasando bien. Puede que no sea lo bastante buena. Seguramente la haya decepcionado al costarme tanto seguirle su ritmo. Sí, seguro que si yo fuera más lista, se lo pasaría mucho mejor. Tengo que mejorar por ella.